¿Sabías que Benedicto XVI fue denunciado por viajar en el papamóvil sin cinturón de seguridad? En 2011, Uwe Hilsmann presenciaba la visita del Papa al Estadio Olímpico de Berlín cuando se percató de un hecho que no podía pasar inadvertido. El Santo Padre no llevaba puesto el cinturón y así lo denunció Hilsmann, que no podía consentirlo. No llegó a conocerse, pero se cree que Benedicto no tuvo que hacer frente a la sanción de 80 euros al tener cierta inmunidad por eso de ser un jefe de Estado y mano derecha de Dios.